Hola, hola, gente. Aló, aló, aló. Aló, aló, aló. Hola, gente. Muy buenas noches. ¿Qué tal, amigos? Hoy, lunes 6 de diciembre, vamos a tener tres peleas. Una pelea que iba a ser el día de mañana, pero por motivos vamos a tener el día de hoy. La pelea que va a ser entre Daredemon contra Abel del Maestro. Ellos estarán jugando a $20 un FT10. Esta va a ser la primera pelea. La segunda pelea será entre Alto Peligro contra Renzo S. Y la pelea de fondo, señores y señoras. La pelea que todo el mundo está esperando. Rubén contra nuestro amigo el Chino Funky. Listo, amigos. Sin nada más que decir, vamos a invitar a los participantes. Invitamos a nuestro amigo Abel del Maestro. Y vamos a invitar a nuestro amigo Daredemon. Daredemon que también está jugando muy bien, ¿ah? ¿Eh? A ver, vamos a invitar a Daredemon, ahí está, y está Abel del Maestro. Recuerda que esta pelea va a ser un FT10. Abel del Maestro contra Daredemon, señores y señoras. Recuerden que si les gusta la página denle like, compartan, amigos. Recuerden que ya se viene el Cubit peruano, ¿ah? ¿Eh? La siguiente semana se viene el Kumit peruano, señores y señoras. Esto recién comienza. Uy, está jugando con oro, Abel, al parecer. Vamos a poner acá, listo. Esto recién comienza, muchachos. Abel del Maestro contra nuestro amigo Daredemon. Que Daredemon juega con tres personajes. Juega con Gil, juega con Akuma y ahora está jugando con Kage, ¿eh? Está jugando muy bien, Abel, nuestro amigo Daredemon. A ver, vamos a poner acá la carga más. Ya. Vamos acá arreglando acá el marcador. Ahí está. Cara contador, a ver, vamos a ver. Acá estamos viendo unas cositas, a ver. Voy a ver acá. Listo. Listo, muchachos. Esto va a ser un FT10, señores y señoras, a $20. A ver, contra Daredemon la revancha. ¡Uy! No, pues va a utilizar a Akuma. Va a utilizar a Akuma, Daredemon. No va a utilizar a Kage ni a Gil. De frente se va con Akuma. Comienza, señores y señoras, la pelea que todo el mundo estaba esperando. Abel del Maestro contra nuestro amigo Daredemon. Recuerde que Daredemon es un jugador joven de 22 años. Que está con, es una promesa del Street Fighter, del Street Fighter peruano. Mientras que tanto Abel del Maestro es un profesional jugando Tekken. Ahora está jugando con Fang. Un personaje que siempre lo ha usado desde el principio. No lo ha cambiado, pero está jugando muy bien, señores. Mientras que lo está... ¡Uy! Entra con el Demon Flip. No lo deja entrar nuevamente con ese Niche Q. Juego neutral entre dos participantes. Abel del Maestro está inspirado, señores. Porque en Mono PR ganó el CEO 2021. En tierra contra el pavimento, nuestro amigo Daredemon. Recién esto está comenzando, señores y señoras. Abel del Maestro contra nuestro amigo Daredemon. Recuerden que después de esta, tenemos tres peleas, señores. Después de esta pelea se viene la pelea Alto Peligro contra Renzo S. Y la pelea de fondo, Rohan contra Funkane. Niche Q esperándolo, señores y señoras. Cambiando el lado a nuestro amigo Abel del Maestro. Recuerden que la última vez que se enfrentaron los participantes, Abel le ganó a Daredemon, señores. Pero esto es otra historia, señores. Esto es como el fútbol, le da sus revanchas. Sigue la presión, lo agarra, cambia del lado, pata de abajo, arriba, Niche Q next. Uy, va a ser un setup. ¿Sabe qué? Ya aprendió la lección, Daredemon. ¿Sabe qué? Que al cambiar de lado tiene la posibilidad de agarrarlo o con un jab poder parar esa presión de los setups que tiene Fan, que es muy molestosa. Se va con todo con el Taxu. Gancho en X, lo tiene en esquina. Lo presiona. Uy, no, dropeó el Taxu.
Mantiene su distancia, vende el maestro, tiene esquina acorralada, nuestro amigo Dardemon. Comienza a spamear golpes. Juego neutral entre los dos participantes. Tac, su gancho. Lo tiene en esquina Dardemon, no lo va a dejar salir. Ahí te vas a quedar, Abel del Maestro, golpe abajo. Sigue la presión de Dardemon y lo tiene en esquina. Llevándose la primera pelea de nuestro amigo Dardemon. Se lleva el punto número uno. Esto recién comienza, señores y señoras. Dardemon contra Abel del Maestro. Y eso es la revancha, señores y señoras. Tenemos tres peleas. Saludos a todos que estamos en el stream. Si les gusta la página, denle like. Parece que va a cambiar, ¿no? ¡Saludos a nuestro amigo! ¿Qué tal? Saludos, ¿qué pasó con el torneo de cachete? ¿Se hará? Ay. A ver, explico. Ah, verdad, ahora que me acuerdo, muchachos. Lo que pasa es que el torneo de cachete se ha suspendido hasta el 15 de enero porque para que esté mejor organizado y mejor publicitado, muchachos. Ya el 15 de enero se estará dando el torneo de nuestro amigo Cachete, que será en el Cono Norte. Recuerda que ya va a haber más publicidad, más gente para que se inscriba. Es totalmente free, gente, ya saben. ¿Listo? A ver, vamos a ver qué está leyendo Abel. A ver. A ver. A ver, me está escribiendo Abel por el... ¡Ah, su madre! Tiene 1000 megas, Abel. A ver. Dele, muchachos. Sí. No creo, porque acá yo lo veo con la barra llena. No hay laja, por si acaso. No hay nada de laja. Yo lo veo con Abel y a Dardemon con todas las barras. Todas las barras los veo acá, mira, muchachos. Si ven en el stream, los veo a los dos con 5 barras. Ya, mira, me voy a salir de la sala. O espérate, voy a salirme de la sala ya. Yo lo veo con todas las barras, ¿ah? De repente por... Es que estamos en una hora punta, muchachos. ¿Listo? Acá, 15 de enero. Sí, ya lo vi, Abel. Sí, la cosa es cómo se ven ellos, pero no... Wow. Entonces... Si esta pelea está así... Entonces yo me voy a salir de la sala, ellos van a crear y yo voy a estar en la sala para que ellos mismos. Esperemos que esté bien, muchachos. Vamos, con fe, sin miedo al éxito. Recuerden, amigos, que el torneo de cachete se suspende hasta el 15 y la siguiente semana el cubit peruano, ¿ah? Vamos. 1-0 a favor de nuestro amigo Dardemon, señores y señoras. Ahora sí creo que está bien. Parece que sí está bien, ¿no? A ver, creo que está... ¿Cómo están? A ver. Creo que... A ver, espérate. A ver, ¿cómo están? Yo los veo bien, ¿ah? A ver. A ver, creo que yo me voy a salir de la sala. Están dropeando. ¿Están jugando de verdad? Ahora sí se arregló, ¿no? Sí, está jugando. Saludos a nuestro amigo Ronald Suárez. Alberto, ¿qué tal, amigo? ¿Cómo estás, amigo? ¿Cuándo es hora para que entres? Ah, ya es hora, amiguito. Uno de los mejores rachis de Chile. Nuestro amigo Ronald, que la última vez jugó muy bien, ¿ah? Lo entierra contra el pavimento Dardemon, señores. Lo sigue presionando el Hadouken. Wow. Bueno, el Abel tiene la característica de que cuando comienza jugando, comienza perdiendo, pero después se da la volteadera. Así comienza Abel, ¿eh? Se adapta al juego de Dardemon. Ahí comienza a spamearlo, tortuguear para que... ¡Oh!
Buena lectura de juego, gancho en ex. Lo tiene acorralado, dar demo. Golpe de medio, activo el Vitilgan. Está inspirado a ver el maestro porque Mono PR ganó el CEO 2021, ganando la paga en el último encuentro. ¿Qué tal presión de Mono? El maestro de Abel del Maestro. Oh my god. Ah, esto es full look. Ya, listo, listo. Buena, buena. Puede ser el día de mañana a las 10 pm. Perú, 12 pm. Chile. Te armo uno para mañana si quieres, amito Ronald. Lo hacemos chévere. Buenas noches, David. Si me confirmas, te pongo uno para que entres a jugar con tu lap. Sigue la presión de dar demon, señores. Se puede llevar el punto. Se llevó el punto número 2. Dar demon, señores. Siendo dar demon. Esto recién comienza, muchachos. A ver, siempre en los encuentros que ha estado acá, ha comenzado así, ¿eh? Después, da que da miedo cuando lo vemos jugar a Abel del Maestro, ¿eh, muchachos? ¿Eh? Se adapta al juego. Nishkyuri Ovenda. Saludos a nuestro amigo Valladares, más conocido como Gótico. Saludos, Gótico. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, amiguito? Nishkyuri Ovenda, señores. Abel. Lo tiene en la esquina. Nishkyuri Ovenda. No lo deja entrar a nuestro amigo Dark Demon. ¿Qué tal parece, señores? Sigue la presión. Nishkyu, Ryobenda, Nishkyu. Cuidado con el chisme que se puede venir a ver el maestro. Nishkyu, Ryobenda. Crush Compton lo tiene acorralado. No lo va a dejar salir. Golpe neutral. Sigue la presión de Dark Demon. No, apretó botón parándose. Dabel del maestro. Gancho. Recuerde que el ganador se va a llevar $20, ¿eh? Fight. Presionándolo en la esquina. No lo deja salir a Abel del Maestro. Ni Nishkyuri Ovenda. Parece que lo tiene control. ¡Ay! Apretó botón. En la esquina el Chimi. Ryobenda. Nishkyu. Ryobenda. Nishkyu. Golpe neutral. No creo, ¿ah? Yo creo que Abel. Esta vez. Ya veo cómo está jugando nuestro amigo Dark Demon. Yo creo que va a cambiar su estilo de juego para que le pueda hacer daño a Abel del Maestro. Ahora sí, muchachos. Comienza con el Ishkyu Ryobenda. Domanda la esquina, lo presiona. Tremendo Hadouken que cuida con el counter aquí que se puede venir. Lo tiene acorralado. Se acorrala solo Abel al parecer. Ryobenda en Ishkyu. Ryobenda en Ishkyu. Activa el V-Trigger. No lo quiere buscar Abel. Overhead. No confirma. No quiere cambiar de lado Abel. Sigue con el Ryobenda en Ishkyu. Ryobenda en Ishkyu, señores. No quiere entrarle. ¿Qué pasa? Ryobenda. Nishkyu, Ryobenda, señores. Cuidado. No. Nishkyu, Ryobenda. Nishkyu. Sigue la presión de Abel del Maestro con el Ryobenda Nishkyu. Sale de la presión. Overhead. Nishkyu, Ryobenda. Ryobenda Nishkyu. Y allá sí lo tiene, ¿ah? ¿Eh? Está haciendo los mismos juegos. Está haciendo.
¿Qué está pasando con Abel? ¿Está haciendo el mismo juego? ¡Oh, no! Parece que Abel está haciendo el mismo patrón, ¿ah? Y se lleva el punto número 4. Está haciendo el Nishkyurio, venda. Nishkyurio, venda. ¿Qué está pasando, señores? ¡Ay, ay, ay! Hermoso, señores, pero lo veo que Abel está jugando, está haciendo el mismo patrón, ¿no? Riovenda en Ishkyu. Overhead. Nishkyu. Riovenda. ¡Vamos! No confirma la patada. Lo manda a la esquina. Se cambia de lado. Nishkyu, Riovenda. Nishkyu, Riovenda. Juego neutral entre los dos participantes. Nishkyu, Riovenda. Nishkyu, Riovenda. Intenta entrar con el Demon Flip. Lo sigue presionando. Lo manda el esquina. Nishkyu, Riovenda, señores. Ya sabe castigar el reversal de Fan, por fin dice. Pero veo que está haciendo el mismo patrón, Abela. Nishkyu, Riovenda, Nishkyu. Lo tiene acorralado. Activa el V-Trigger. Parece que Abel puede ser. Sigue la presión. Juego neutral. Entra con el Demon Flip de Nex. Juega con el Shimmy. Pero está haciendo el Riovenda, el Nishkyu. Cuida con el Shimmy, sigue la presión de Dark Demon. Cuida con el Shimmy. Gancho next. Lo busca nuevamente el Riovenda de Nishkyu. Riovenda, Nishkyu, Riovenda, Nishkyu. Abel Bot. ¿Se puede hacer eso? Nishkyu, Riovenda, Nishkyu. Nishkyu, Riovenda, señores. Cuidado con el counter hit que se puede venir. Abajo con la patada, señores. Golpe neutral. Y se lleva el punto número 5. Wow. ¿Qué fue? Veo que Abel está jugando con el mismo patrón, ¿ah? ¿Eh? Alguien que me explique qué está pasando. Está jugando con el mismo patrón. No puede jugar, dice. A ver. A ver. Abel dice que... Espérate. Abel dice que está bien, pero me dice que está mal. Y está jugando mal contra... A ver, me dice que está jugando mal. Dice que tiene lag con... con Dark Demon, pero... Dice que está todo bien. ¿Cómo haríamos, señores? A ver, Abel me dice que tiene lag con Dark Demon. A ver. Pero así no juega. A ver, ¿cómo haríamos? A ver. Ya. A ver. Pero si la...
A ver. A ver, ¿cómo haríamos, ah? Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Tiene razón, porque Abel está, no está jugando bien, ¿ah? Está jugando modo bot, como dice el Funkey. Ya, entonces. A ver, vamos a probar ya, vamos a probar. Espérate, espérate. Porque a partir del punto número 2. Espérate, espérate, muchachos. Abel dice que. Espérate. Dice que está. A ver. A ver, espera, 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 espera. Vamos a hacer esto ya. A ver. A ver, vamos a ver esto ya. A ver, dar demo. Invítalo a Abel. O Abel, invítalo a dar demo. Uno de los dos que se inviten. Porque Abel está jugando en una forma, como te digo, Abel está jugando de una forma que no debería jugar, ¿eh? Sí, pero porque la vez pasada está jugando muy bien, ¿eh? Ya, sí, 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 sí. Ya, ya. No, no es eso. No es eso, es que si la vez pasada jugaron bien. No, de repente es que como yo creo en la sala. Ya. Vamos a hacer esto, ¿ya? Ya, 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 vamos a hacer esto. Voy a dejar esta pelea para el jueves, creo. A ver, vamos a probar la última vez, ¿ya? Vamos a probar la última vez. Me invitó ya, te voy a invitar a ti ya. Vamos a probar ya. Si hay lag, porque a veces no es problema del de dar demo ni Abel del maestro, es problema también del servidor. Vamos a probar ya, vamos a probar, vamos a probar. Vamos a probar. Ya, ya. A ver, voy a invitarlo a Abel. Listo, muchachos. Si acá está mal, es porque ya es el mismo servidor. Ya no es por. Ya, vamos a probar, muchachos. Eso se resetea ya. Porque no quiero que después diga, no, que me haga la gana. No, 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 no. Sí, sí, yo también los veo con 5 barras. Pero a Abel lo veo con una barra. Pero eso depende mucho del. Ese también depende mucho del ganador, ¿no? Ya, listo. Esperemos que esté bien para que puedan jugar bien los dos participantes. Por favor, recen, recen para que esta pelea se dé. A ver, si no, ya, pues. Es que lo que pasa es que esa vez jugaron a las 10, pues a esa hora no transcurre mucha gente, estamos en una hora. Ay, es lo que hay, muchachos.
Hola, ¿qué tal, amigo Juan Alanda? Saludas a Mian, a Juan Go. Está con la misma conexión de la vez que jugaron. El juego está mal por defecto hace mucho tiempo. Ah, eso sí. Hay días que está muy mal y hay días que está más o menos, ¿eh? A veces mejora, dice. Esperemos que mejore y que esté bien. A ver. Listo, ¿está bien? ¿Está bien? Hay que ver si está bien, ¿no? Sí, creo que ya está bien, ¿no? Sí, ya está bien. Voy a sacar mi horrible cara y vamos a poner el reto. Ya está bien, ¿no? Listo. Sí, creo que ya está bien, ¿no? A ver, vos. Listo, sigue la presión de Abel del maestro. Creo que ya está bien, ¿no? Ahora sí. Creo que ya está bien, ¿no? No sé. A ver, ¿qué dice la gente? Sí está bien, ¿no? Sí, eso es lo que estoy diciendo, si está bien o mal. Lo estoy esperando a Abel del maestro. Vamos a preguntarle. Sí, creo que ya está bien, está confirmando todo, ¿eh? Activa el Bittrigger. Vamos a ver si está bien. Golpe neutral. No confirma. No sé, creo que ya está bien, ¿no? Final round. Ahora sí, creo que ya está bien. Creo que yo era el que estaba haciendo la sala que creo que estaba generando lag, ¿no? A veces pasa eso. Intentando hacer el antero, juego neutral, se va con el Nish Q, Río Venda. Sigue la presión de Abel del maestro. Sí. Tiene en esquina. Activa el Bittrigger. ¡No! No confirmó Abel del Maestro. Vi reversa. Y se asegura con el critical. Y creo que sí está bien, ¿no? Y se lleva el punto número uno, señores. Está bien, sí está bien, ¿no? Akuma win. A ver, me está hablando por interno, ¿eh? Uy. A ver. Ay, a ver. A ver, vamos a preguntarle, a ver. Más tarde, ya. Yo a las 11. A las 11. Pero Abel va a ganar, a las 11, ¿qué te parece? 11. Ya. Ya, a las 11 ya. Voy a decirle. Ya, bueno, ya. Va 1 a 0, ya. 1 a 0, para que no diga ya. Ya. Ya, a las 11 ya. Porque recuerden que está jugando a $20, ¿no?
a las 11 entonces. Bueno, gente, son cosas que pasan, ¿no? A ver, venga, mira por acá, Ahí está, súbete. Sí, pues vamos a preguntarle. Listo, 11. Después de dos peleas que vamos a tener. A ver, estamos preguntándole a... A ver. ¿O no? Ok, no te preocupes. Ya, ¿qué importa? Ya. Ya, listo. Vamos a ver, ¿no? Este pelea va a estar en stand-by, ¿no? Bueno, esta pelea se puede pasar hasta para el jueves o para el hoy a las 11. Ya depende de los dos participantes, ¿no? Listo. A ver. Bueno, esta pelea se ha quedado en stand-by, muchachos. Porque había un poco. Supuestamente a Abel me ha dicho que tenía lag, pero yo lo veía con 5 barras a todos. Y Dardemon no sé cómo estará jugando con. Está jugando bien con Abel. A ver. Pero. No sé qué ha pasado, muchachos. Pero son cosas que pasan en este juego online de Street Fighter. Esperemos que en el próximo juego se arregle el sistema, el netcode. A ver. Ya. A ver, ya, listo. Vamos con la siguiente pelea, señores, que va a ser entre Renzo S contra nuestro amigo Aldo Peligro. Tanto que me decía... A ver, sube. Vamos a crear la sala. A ver. Aldo Peligro contra Renzo S. Esta va a ser la segunda pelea de la noche. Ojo que... la pelea de Abel ha tenido... O sea, al lag... No sé si... Ya fue, creo, ¿no? No, pues es lo que hay, muchachos. Más bien disculpen a los participantes. Renzo S contra Aldo Peligro. Jinetes del Apocalipsis. Listo.
Ey, no se pelean acá ahorita. Ya pelearon los michos. Vamos a sacar esto ya. No se peleen, pues. Listo, vamos a esperar que entre Aldo Peligro, que esta va a ser la segunda pelea de la noche. Tommy, gracias a Renzo, dice nuestro amigo Kim Briseño. A ver, vamos a esperar que entre Aldo Peligro. Gente, hemos tenido problemas en internet. Creo que es el mismo servidor de Capcom que no favorece a ni a alguno ni a otro. ¿Dónde está ese huevón? A ver, Aldo Peligro. Todo mi gratis a Renzo A. Dice, el mejor Necali de Perú, ¿ah? El mejor Necali de Perú en estos momentos, nuestro amigo Renzo es. Ahora, ay. Ey. Me voy al final de la cola, gente. Recuerden que esto es un FT10. Renzo es contra Aldo Peligro. A ver. Vamos a esperar que le den listo. Todo mi oro a nuestro amigo Renzo E, dice nuestro amigo Kim Briseño, más conocido como Patadilla Veloz. Listo, muchachos. Listo, muchachos. Ahora sí vamos con la pelea entre Renzo es contra nuestro amigo Aldo Peligro. Fight. A ver, esperemos que no haya lag en estos momentos. Listo, se va con todo nuestro amigo Renzo es. No tienen esquina utilizando a Alex, no utilizando a Dan. En estos momentos Aldo Peligro. No sé, será por algo. Saludo a nuestro amigo Sebastián, más conocido como el tío Risas. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, amigo Risas? Cachete del torneo. Lo que pasa es que Cachete no lo ha postergado hasta el 15 de diciembre, ¿eh? Diré, 15 de enero, sorry. Hasta el 15 de enero lo ha postergado. Conder Hit. Lo va a hacer más publicidad al torneo, porque no tiene nada de publicidad. Activa el V-Trigger, lo tenía esperando, golpe grande. Sigue la presión del Aldo Peligro. Activa el V-Trigger, se va con todo y lo va a chipear. Y esto puede acabar rápido, ¿ah? Esto puede acabar rápido. Aldo Peligro contra nuestro amigo Renzo es. En cualquier momento puede acabar. Por neutral entre dos participantes. Se va con todo. Crush contra. Lo tiene en esquina. Lo quiere quemar abajo. Renzo es. Manteniendo su distancia. Juego neutral. Lo está respetando mucho. Con esa patada grande. El terremoto abajo. No confirma. Pero lo tiene midiendo muy bien. Buen antiaéreo. Golpe neutral. Cuidado con el counter aquí que se puede venir. Esperando que entre la zona de juego. Activa el V-Trigger. Ah,
lo entierra contra el pavimento. El antiaéreo. ¡Wow! Y el torneo de Omicron de Tecachete seguro que va a esperar a que haya cuarta ola, dice. Bueno, el torneo, lo que me ha dicho Cachete, lo que pasa es que lo están suspendiendo hasta el día 15 de enero. Esta vez va a haber más, ¿cómo te digo? Más publicidad del torneo. Va a estar mejor organizado, muchachos, porque tú sabes que lo que se hace rápido, lo que se hace rápido puede salir mal, ¿eh? Bueno, gente, pero igualmente va a haber varios torneos el otro año, ¿eh? Hasta por mientras estamos en el juego online, que es lo que hay. Golpea con todo al borde del stun. Activa el V-Trigger. Se va con todo de modo Super Saiyan fase 3. Golpe medio. Sigue la presión. Pidiendo su distancia. Intenta entrar con ese golpe en X. Zapata de X. Lo manda en la esquina. Renzo es. No lo va a dejar seguir con el counter. Lo tiene que botar con mi reversal. Oh, qué tal poder. ¿Qué cosa postergó para el 15? El torneo que iba a haber el día sábado lo postergó para el día 15. El torneo de Omicron. ¡Uy! ¡Qué hueva! Backdash que le hace. Peligro. Buen actaero. Activa el Big Trigger. Lo tiene por ahí. Lo ahorca, papá, al borde del stun. El de Cali de Renzo es stuneado. Crush counter. Buen aéreo. Sigue la presión. Se está recuperando Aldo Peligro, ¿ah? Lo ha puesto gol para el 15. Para el 15 lo ha puesto gol. Sigue la presión de nuestro amigo Renzo. Lo tiene en la esquina. Cuidado con el counter hit que se puede venir y salir de la presión con ese pisotón en X. Mantenlo a su distancia, spameando golpes los dos. El juego de los Fuxis. Lo tiene en la esquina. Güey, ese suicidio con olor a B-Reversal. En la esquina. Presionándolo. Con neutral. Counter hit. Juego neutral entre dos participantes. Y el Kumi peruano es de esta semana a la próxima, muchachos. Eso va a ser online, ¿eh? Si es online, es porque no va a haber local, muchachos. Pero al menos hay que terminar el año así con un Kumi de los 12 mejores participantes de Perú. No los 12, sino los mejores del Perú. Entonces, estamos buscando local, a ver si se puede prestar un local, pero si no se puede, entonces lo haremos online. La mecánica de esto va a ser, muchachos, esto va a ser FT3, la primera y la segunda ronda, la tercera ronda va a ser FT4 y la gran final va a ser FT5. Esto para que sea chévere, ¿ah? ¿Eh? Dice, entonces no va a estar Ponzi. Puede ser, ¿no? O puede ser que haya un Last Changer, ¿eh? La otra semana para que entre uno ahí. Tremendo gancho. Presionándole. Recuerden, gente, que esto es para ustedes. Para que se diviertan, gente. Hay que mantener el juego vivo. Buenas noches, Aldito. ¿Qué hora juega a las peruanas? Dice. Después de esta pelea, Pepex. Un que juegue solo, ya si siendo el único participante no gana mejor que sentar. ¡Qué buen Whip Punish! Lo tiene acorralado, juega neutral, mirando tu distancia, lo quiere pisotear en X. ¡Ay, ay, ay! Jugando con Aldo Peligro, haciendo el mismo patrón dos veces. ¡Punch! Sigue la presión de Notario en la esquina. Ay, 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 qué buen anterior. No entiendo por qué Aldo Peligro no juega con Nan, ¿no? Pero no, quiere jugar con Alex.
Manteniendo su distancia, crush counter, buen antiaéreo. No se da por vencido, Aldo Peligro, ¿ah? Sudán no vale, dice. ¡Ay, mira qué hermosa lectura de juego! Aguantándolo, ¿ah? Puta madre, ¿no? ¿Qué tal poder de Aldo Peligro, ah? Tiré de nuestro amigo Renzo, es. Y se lleva el punto número 3. Hizo un verso sin mucho esfuerzo. ¡Wow! Muy poderoso. Uy, parece que va a cambiar a Dan, ¿ah? Parece que va a cambiar a Dan. ¿Cree que cambia a Dan, muchachos? Él me dijo: ponme contra alguien fuerte. Ya, pues. Saludos a nuestro amigo Raúl. A Horus. A ver, creo que está cambiando por Dan, creo. Lo va a meter a Dan, creo, ¿no? A ver. Soles tampoco no vale. Reaction. Ay, 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 lo cambió a Dan, ¿ya ves? A ver. Aló, 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 aló. Ay, 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 muchachos. Dice, ponme la otra pelea, por favor. Ay, no. Ah, ah. No. Y se lleva el punto número 4, señores. ¿Qué está pasando con Aldo Peligro? Esto puede cambiar rápido, ¿eh? Esto puede cambiar rápido, muchachos.
Bueno, el día de mañana vamos a tener un reto contra Chile, ¿ah? ¿Eh? Nuestro amigo Ronald de Chile está pidiendo a alguien, la cabeza de alguien, ¿ah? ¿Eh? A ver, ¿contra quién le ponemos a Ronald de Chile el día de mañana? Podría ser una buena pelea el día de mañana a las 10 pm. Recuerden que mañana tenemos la pelea entre Poma contra Pedro Rock. Juego neutral, vamos a ver qué puede hacer nuestro amigo Aldo Peligro. El Taxu que no confirma, manteniendo su distancia abajo con la patada. Manteniendo alejado con esa patada que puede entrarle con Crush Counter o Counter Hit. Nuestro amigo Renzo es. Pero estamos hablando de nuestro amigo Renzo es. Activa el B-Trigger, gancho. Sigue la presión, lo tiene corralado. Golpe medio. Golpe neutral. Tiene en esquina. Contra Toby. Saludos a nuestro amigo Gonzalo. Reaction. Quiere cambiar de lado, lo sigue presionándolo. Renzo es manteniendo su distancia, pero ahora sí lo tiene acorralado nuestro amigo Aldo Peligro. Taxu por aquí, abajo con la patada, espameo. Activa el tiro, se puede venir el combo. ¡Ay, no! No confirmó el critical. Sale la presión con ese Big Shift. ¡No! ¡Oh! ¡Ay, ay, ay! ¡Qué calculado lo tenía! ¡Ay, ay, ay! ¡No! ¡Cuidado con el overhead! ¡Ay, no! Y se lleva el punto número 5 nuestro amigo Renzo es. ¿Qué está pasando, señores? Con nuestro amigo Aldo Peligro. ¡5-0! Recuerden que después de esta pelea se viene la pelea entre Roa contra el Chiro Funkai. Sigue la presión de nuestro amigo Aldo Peligro. Bueno, lo quiere botar. No lo va a dejar salir nuestro amigo Renzo es. Taxu. En esquina. Espamea con ese golpe. Lo tiene en esquina. Dice, ese Aldo Peligro para jugar con Dan sí se debe. Dice. Sí, debe ser bien valiente, dice. Seguro que va a decir que hay lag, dice. Golpe neutral. Mirando su distancia. Comienza el spameo de peligro. Ahora sí, lo tiene en esquina. Parece que va a ser el primer punto nuestro amigo Aldo Peligro. Activa el B-Trigger. Golpe neutral, ay, 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 counter hit, ah, ah, ay, 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 qué tal daño. No, cuidado, ay, no te me escapa, dice Aldo Peligro. ¿Cómo pudo hacer eso en tan poca distancia? Ahí está, mira cómo lo dashea. ¡Ay! Se le escapó, se le está escapando de las manos esta pelea al Aldo Peligro. Está sufriendo, señores. Sigue el spameo, manteniendo su distancia. Taxu, mandando a la esquina. Cuida con lo dashea. ¡Buen cross!
Cuidado con el Jimmy, que se puede venir en cualquier momento. Taxo por aquí, Taxo por allá. ¡Yan, Yan, Joe! Golpe neutral, nuevamente. No lo deja hacer nada. Renzo él, se le escapa la pelea. Podría ser a cero, ¿ah? ¡No! Mira cómo lo dañé en la cara. Nuestro amigo Renzo él lo tiene en la esquina. Lo presiona con golpe medio. Crush Hunter. Parece que lo va. ¡Ay, el Chimi! No vayas a saltar. Taxu nuevamente activa el V-Trigger. Levantadeira. Taxu. Sale la presión. Manteniendo su distancia, señores. Cuidado. ¡Ay, ¡oh, no! De nuevo. Y se lleva el punto número 6. Nuestro amigo. ¡Ay, Renzo es! ¿Qué tal poder, ah? 6-0, señores y señoras. A ver. Está muy poderoso, ¿ah? Recuerden que el día de mañana tenemos más peleas, muchachos, ¿ah? Y el viernes también. Manteniendo su distancia, alto peligro. Sabe que es muy fuerte, Renzo es. Le quiere entrar con el counter hit. Lo tiene en esquina. Doble grab. Sigue la presión, señores y señoras. Cuidado con el pisotón. No lo va a dejar salir. Saludos a nuestro amigo David Gamboa. Sigue con el terremoto, señores y señoras. Un panetol belts al ganador y sus chistris. Ay, 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 el mejor. ¡Uy! Counter hit. Al borde del stun, alto peligro, curado con el Jimmy, pisotón en X, sale de la presión con B-reversa. No. Dropeó el Shoryuken. Confirma el Taxu. ¿Qué tal presión, señores y señoras? De alto peligro. Activa el Vitiga. ¡Ay! Nuevamente cayó en lo mismo. Parece que se va a llevar punto número 7. Ah, ay, ay, ay. Activa el V-Trigger. Mandándolo. Tenkan Dokken. Ay, mira cómo camina y lo agarra nuestro amigo Renzo es. Y se lleva el punto número 7. 7-0. Wow. ¡7-0 a favor de nuestro amigo Renzo! ¡Wow! ¿Qué tal poder, Me decía Aldo Peligro, ponme contra alguien fuerte, ya, pues. Yo creo que estaba mejor Alex, ¿no? A ver. ¿Qué está pasando? Yo creo que me haya botado el servidor, ¿no? No creo, ¿eh? A ver, no creo que me haya... No creo que me haya botado el servidor, ¿no? Ahí está. ¿Listo? Me voy al final de la cola, muchachos. Recuerden que después de esta pelea se viene la pelea entre nuestro amigo el Chino Funky contra Road. Ellos estarán jugando un FT10. La vez cambió Alex. Sí, Alex está mejor, ¿eh? Seguro que Castillo también tiene la culpa. Puede que sí, ¿no? Puede que sí que Castillo tenga la culpa. A ver, Renzo es... Es de las personas que juega muy bien con... ¿Le llegó a jugar en el Mass Gamer de... del 2018? No, el 2019. Si más no me equivoco. Es una persona que juega muy bien, ¿ah? ¿Eh?
Es muy técnico jugando Renzo Esa. No es chacrero, no es chacrero. Ahí está. Alex, tiene que ser, ¿ah? ¿Eh? Listo, muchachos, vamos a ver quién se lleva este FTDS. Vamos a ver, ya está listo, pero a tres puntos de llevarse este FTDS, nuestro amigo Renzo es ante nuestro amigo Peligro. Mediando su distancia con esa patada, golpe medio, juego neutral, se va con todo ahí. Comienza a pisotear, comienza a hacer los terremotos. Ahí está, quieren entrarle con ese whiff. Nuestro amigo Renzo es buen reversal. Sigue la presión, activa el V-Trigger. Cambio de lado, golpe neutral. Activa el V-Trigger. Ay, buena reacción. No, cuidado. Cambio de lado, nuestro amigo Renzo es con ese grab. Le impide que entre con todo, ¿ah? ¿Eh? Das lástima, Aldo. ¿A quién le dices a mí? Tienes que especificar, pues. Tienes que poner das lástima, Aguinaldo. Saludos a nuestro amigo Raúl Nené. Que pronto lo vamos a traer a los retos, ¿ah? ¿Eh? No va a dejar que sume ningún punto. Al parecer nuestro amigo Renzo le tiene esquina a Crush Counter. Buena. Buena al castigar. Al borde del stun. Al borde de morirse. Ay, no. ¿Qué está pasando con Aldo Peligro? Ese Aldo de... Ese Aldo de Peligro. Aldo Peligro no tiene nada de peligro, dice. Online nunca, dice. ¿Por qué? Ay, si tú tienes una cuenta como... Puta, última Grandmaster creo que tenías. O Grandmaster creo que tenías, ¿no? Online nunca, muchachos. ¿Por qué, muchachos? Si es lo que hay. Los japoneses han tomado en serio el online, por si al caso, ¿eh? Solamente de Latinoamérica y de USA lo toman como si no valiera. Pero tienen que acostumbrarse porque próximamente todo va a ser online, ¿eh? Y se lleva el punto número 8. ¡Wow, señores! Esto me hace recordar a... ¡Wow! ¿Qué tal presión de nuestro amigo Renzo es con su Nekali? Aldo peligrado, dice. Tira la toalla. Saludos a la gente que está en el stream. Recuerden que estamos recién comenzando. Después de esta pelea se viene la pelea de Roa contra nuestro amigo el chino Ponkai. Que después de revivirlo con las esferas del dragón. No, está llorando. Dice, ¿por qué? Aguinaldo. Se está recuperando alto peligro. Podría sumar al menos el primer punto, ¿no? ¡Ay, ay, ay! Paren esto, dice.
presionándolo con una patada grande, señores. Ahí también sacó el terremoto, entra con ese pisotón en X, intentando entrar con el combo en X. Sale la presión con mi reversa, con mi shift, diré. No tiene la esquina, el do peligro, quiere cambiar de lado, pero no se come esa jugada. Ay, nuestro amigo Renzo es... Podría ser, ¿no? ¡Ay, no! Se lleva el punto número 9, señores. Esto es... Pensé que en esta pelea iban a estar parejos, ¿ah? Pero veo una gran diferencia de poderes. Están muy poderosos, ¿ah? Recuerden, amigos, que después de esta pelea se viene la pelea entre nuestro amigo... Ay, 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 ¿cómo les digo? A ver, nuestra pelea entre el dueño del mejor online del mundo, nuestro amigo el Chino Funky contra Roab. Lo manda a la esquina, sale la presión. Esto puede hacer set point para nuestro amigo Renzo es... Le entierra contra el pavimento, señores. No lo va a dejar salir. ¿Qué tal presión de Renzo es? Crush counter, antiaéreo. Se pone más duro que italiano. Activa el V-Trigger. Y esto es set point para Renzo es. Se puede llevar este FT-10. Y esto ha sido demasiado rápido, ¿ah? ¿Qué tal poder de Renzo S? Van a perder su cabeza de Renzo S. ¡Ay, ay, ay! Contra la pared, señores. Tremendo coma grab. Lo bota con mi reversa. Lo tiene que buscar. Nuestro amigo alto peligro, al que sea. Tiene que sumar al que sea un punto, ¿ah? ¿Eh? Activa el V-Trigger. Counter hit. Lo busca, señores. ¿Qué tal presión, ah? No se quiere dar por muerto, Aldo Peligro. No se quiere dar por muerto. Final round. Lo tiene en la esquina. No lo voy a dejar salir, ahí está. Counter hit. Crush counter, diré. Combo aéreo. Activa el V-Trigger. Ese patrón tiene el Aldo Peligro, que utiliza el golpe grande para entrar, ¿no? Igual que Renzo es también, con una patada grande de Nekali. Hermoso parry. Está confirmando todo. Le está saliendo todo Aldo Peligro. Cuidado. Ay, ay, ay. ¡Ay! ¡Ay! ¡No! Lo va a chipear, lo va a chipear, lo va a chipear. Y se llevó el punto número 10. Nuestro amigo Aldo Peligro, 10 a 0, señores. Y no va a haber excusa que había laja, ¿eh? No creo, ¿ah? ¿Eh? Esto va a ser rápido, ¿ah? ¿Eh? Y se llevó el punto número 10. Bravo, bravo. Bravo, bravo, muchachos. Gracias, Aldo Peligro. Gracias a Renzo es. ¿Qué tal pelea? ¿Qué tal pelea? Ahora sí, la pelea de fondo, muchachos. La pelea entre... Gracias, Aldo Peligro. Gracias a nuestro amigo Renzo es, que... Bueno, se ha visto una gran diferencia, ¿no? Por algo no es el mejor Nekali de Perú, Renzo es. ¡Listo! Ahora vamos a invitar a nuestro amigo, al Chino Funky. Tremenda pelea. A ver, vamos a esperar que entre... A ver. Vamos a avisar a los participantes que la pelea se va a dar, ¿eh? A ver, vamos a invitarlo a nuestro... Vamos a decirle a nuestro amigo Roa.
A ver, vamos a esperar que. Vamos a invitar a Roa y al Chino Funky. La pelea se ha acabado muy rápido, ¿no? Listo, vamos a invitar a los participantes, muchachos. Ya les avisé, la pelea de ellos iba a ser a las 10. A las 10, pero no están. O sea, las peleas se han acabado demasiado rápido, ¿eh? Claro, Pato, no te preocupes, que siempre hay revanchas, amigo Aldo Peligro. Vamos a esperar que entre nuestro amigo Roat. Está de suerte, ¿eh? El Chino Junkie, ¿eh? Quería jugar temprano. Ahí está, pues. Te ayudó Aldo Peligro. Ya, chévere, chévere. Ya está entrando. Vamos a ver, muchachos. Vamos a ver. A ver. Vamos a esperar que entre Roa. Me ha dicho que lo espere. Ya saben, amigos, que la próxima semana se viene el Kumite peruano, ¿eh? La próxima semana se viene el Kumite peruano. Ya se ve la lista de los participantes. Se viene con todo, ¿eh? Tanta guada, tanta guada. Aquí le hago caso, carajo. Ya, listo, a ver, ¿qué dice? Hola, ¿qué tal, amigo José Soto Sebel? ¿Qué tal, compito? ¿Cómo estás? Saludos a nuestro amigo Raúl, más conocido como Raúl Urus. Raúl Anaconda. A ver. ¿No está? Acá está, ya está. Está en modo entrenamiento. Vamos a meter a Funky. Listo. Dentro del Chino Funky. Creo que voy a utilizar a G. De repente. Vamos a poner acá. Funky. Y vamos a poner acá. Gamestar. Nuestro amigo Roat, que vende cosas retro, ¿ah? En su página, que tiene el mismo nombre de su logo. Listo, muchachos, comienza la pelea entre nuestro amigo Renzoe, es que estoy hablando. Roat contra nuestro amigo Chino Funky. Esto va a ser un FTD, muchachos. Estos gatitos, miren. ¿Cómo se echan? Es que ellos sienten calor, ¿ah? ¿Eh? Ellos sienten calor, los muchachitos, los gatitos. Claro, pero hace calor, ya, mira. Acá está, mira. Acá está mi gata. Ahí está. Listo. ¡Salud, amigo Rubens! ¿Qué tal, comidito? ¿Cómo estás? Listo, voy a esperar que le den. Listo. A ver. Saludos, amiguito. Ya está. Los dos son Grandmaster. Oye, ¿ya comienzan a pelearse ustedes?
veo una barra y Aldo al 5, dice. Yo lo veo a todos con todas las barras, ¿ah? No eche la culpa a los gatos que no hacen nada. No, no hacen nada, pues. Pero como yo tengo alergia a los pelos de gato. Pelea de gatos. Ah, ¿quién quiere ver la pelea de gatos? Estos se me echan, ¿ah? Cuando se peleen lo voy a poner. Listo, muchachos. ¡Ay, ay, ay! Voy a utilizar a Luke. Va a utilizar a Luke, nuestro amigo Roa. A ver, ¿qué tal fino es el Luke, ¿eh? Listo, muchachos. Un personaje nuevo. Ahora sí está bien, ahora sí está bien, muchachos. Vamos con todo, se va con todo, utilizando el look nuestro amigo Roat, pero no se intimida nuestro amigo Alpino Funky. Counter Heal, activa el V-Trigger, lo levanta, explosión Aurora. ¡Uy! ¡Oh, no! ¡Ay, ay, ay! ¡Qué rápido puede acabar el Chino Funky, ya! ¡Fight! Esto está para cualquiera, señores y señoras. Entra con todo. Tremendo overhead. Carga de nuestro amigo el Chino Funky. Comienza a soñarlo de lejos. Está como Popeye, señores. El presidente quiere entrar, pero no lo deja. Mandándolo en la esquina poco a poco. Golpe medio. ¡Ay, ay, ay! Me gusta ese look, ¿eh? ¡Ay, ay, ay! Spameando golpes. Activa el V-Trigger del presidente. Sigue la presión. Golpe neutral. Doble salto. Y no lo vio venir. El Chino Funky. Recuerden, amigos, si les gusta la página, denle like y compartan. Comparte, pechus, comparte. Al menos compartan, amiguitos, con eso me ayudan a que ustedes se hacen famosos. Nos está acorralando nuestro amigo Roat. Golpe neutral. Ay, ay, ay. Sigue la presión. No por nada, es el gran master, Roat, ¿eh? Primera carga del presidente. Sigue la presión. Ahora, ahora. Buena, buena, buena. Y se lleva el primer punto nuestro amigo Roat del Team. Del Team Gamester. Hermosa jugada. La va a tener difícil el Chino Funky, porque no creo que conoce el match. El matchup de. Round one. Fight. Creo que no conoce muy bien el Money Matchup. Con ustedes tenemos participantes. Uy, hermosa. Se va con todo ese look. Mantén su distancia. Juego neutral. Ay, ay, ay. Tiene que irse con todo. ¿Podrá ser el mejor look de Perú? Buen antiaéreo. Lo tiene en esquina. Tremendo command grab. Primera carga. Activa el V-Trigger, ahora sí, la tiene difícil. Meteoro de Pegaso. Carga nuevamente. Golpe neutral. Ay, ay, ay. Se le escapó de las manos este round. No, no lo llega a matar, lo va a chipear. Lo va a chipear, lo va a chipear. Y lo chipea, señores. Ya lo tenía bien calculado el Chino Funky. Eso se conoce desde el vientre, dice nuestro amigo
Yoga Willy, saludos a nuestro amigo Yoga Willy, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Desea entrarle. Tremenda carga que hace nuestro amigo Roa. Activa el V-Trigger. ¡Ay, qué recola allí! Madre, me quiere dar alergia. No, no, no puede ser ahora, no. Oh. Y se lleva el primer punto nuestro amigo el Chino Funky. No se intimida con el look de nuestro amigo Roat. Y eso está parejo. Esto está 50-50. Esos trajes raros que ponen en el juego, ¿no? Demasiado light, dice. Demasiado laje, dice. A ver, ¿qué podría hacer, ah? No te vayas, chavo. Yo te veo con... A ver. Te veo con dos barras después. El... Cuenta la leyenda. Que si no juegas con las con el Chino Funky, no es leyenda. Ahí es impresionante. Ya saben, amigos, que el día de mañana también tenemos más peleas, ¿ah? Dice nuestro amigo Kim Briseño, dice, ¿a qué esperabas que Fonsi con el que estás jugando? Dice. Yo creo que para que la próxima lo voy a poner a Fonsi a jugar con alguien en la madrugada, ¿no? La madrugada, plan de 3 de la mañana. Chino Funky contra, no sé, contra alguien que juega esa hora. Lo puedo poner con un coreano, ¿no? Fight. Pero señores, uy, acá veo Lagi, ¿ah? ¿Eh? Acá veo Lagi. No sé, no creo que sea yo, ¿ah? ¿Qué está pasando, señor García? Tienes que matarlo, pues. A ver, yo me voy a ir de la sala y ustedes van a jugar, ¿no? ¡Pala! ¿Qué tal la? Dice nuestro amigo Mauseta. ¡Ay! ¡Ay, ay, ay! Que está, ya está lag en el servidor, creo, me parece. ¡Fight! ¿Qué pasa con el servidor, muchachos? Tienes que matarlo, Funky, ¿ya? Ya, mira, lo que vamos a hacer es esto. Yo me voy a salir de la sala y ustedes me van a invitar para que no haga lag. ¡Ah, la mierda! ¿Qué tal laja? Lag. Vamos, vamos. Ya, listo. Me voy a salir de la sala. Y me invitas ya. Cualquiera de los que me inviten. Invítame Funky o invítame Roat. Tamario. Sí, hoy día parece que hay peleas con lag. No, 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 no le pongo. Voy a salirme de la sala y ustedes van a hacer el. Listo, listo. Very lag. Ya, invita, invita. Voy a salirme de la sala. Perilar. Listo, invítame Funky. Invítame Funky o invítame Roa. Cualquiera de los dos, invítame. Inviten, inviten. Es que como yo estoy creando la sala y estoy transmitiendo, puedo generar lag. Puede ser que genere lag, pero no. Saludos a nuestro amigo Cosmos Arcade Game y Esports. Saludos, amigo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Saludos.
Ya, invítame, Funkey, invítame. Invítame, Funkey, o invítame, Roa. Invítame. A ver, invítame. Para yo no generar lag, pues. O sea, como yo estoy transmitiendo, puede ser que genere lag. Ya. A ver. Ya, ok. Ya, Rod dice que va a reiniciar su model, dice. Ah, sí, está contra lag, a ver. Voy a ponerle la cámara para que vean ya. Ratito. Voy a poner la cámara para que vean, ¿no? A ver. Estos michos son. Ya. A ver, voy a poner la cámara para que ustedes vean, muchachos. A ver. ¿Listo? Ahora sí. Rod me mandó este video. Dice que va a reiniciar su router. Mira. ¿Se ve? Espérate, no se ve, ¿no? Ahí está. ¡Qué carajo! Ahí está, mira. Ven. Ya, ahí está. Este video me ha mandado. No se ve bien, ¿no? La madre es que me... Me ha dado un video que hay, que se está viendo que hay lag entre los dos participantes. Va a reiniciar su router. Sí. Sí. Parece que hoy día hay lag. Y del bueno, ¿eh? Ya, va a reiniciar su router, muchachos. No se preocupen, gente. Ah, madre, no veo. A ver. No se llega a visualizar. No se ve ni mierda, ¿no? No se ve nada, por la hueva. Pero acaban de hacer un video que está lag. Va a reiniciar su router y van a querer lanzarle a ellos para que me puedan invitar. Y así puedo jugar bien, muchachos. Sí, muchachos, es lo que hay en estos momentos. Es lo que hay. No podemos negar que los servidores de Capcom están talahuevas. Pero... es que lo que nos queda es jugar, muchachos. Si no... dice, al fondo dice... dice, Ponzi le dicen cantinero fiel porque solo tiene una barra. Es... caramba, ya comienzan a jugar estos michos, ¿no? Listo, ya me invitó Roa. Voy a invitar a Funkey. ¡Ay! Pero creo... ah, yo te veo con una barra ahora. Dice, quiero sangre, hoy no quiero quedar con las ganancias. Pía que era una sala de 8 todavía. Ah, que era una sala de 8, pero bueno. Vamos a ver qué pasa, muchachos. Ya saben que la siguiente semana se viene el Kumite peruano. Ya estará dando los nombres que van a jugar. Recuerden que esto va a ser eliminación directa. La primera ronda de FT3, la segunda FT3, la cuarta ronda FT4 y la última, la gran final va a ser FT5. Espérate, no chanques acá. Ay, estoy apretando acá los botones. Esperemos que esté bien la señal entre los dos. Que no haya laggy. 1-1, señores y señoras. Ay, qué hermoso laggy, ¿eh? Puta, que no van a poder jugar, no creo, ¿ah? Y ese no soy yo, ¿ah? ¿Eh? ¡Uy!
¿En serio? No se puede jugar con Funkey, ¿no? Bueno, dice que no se puede jugar con Funkey. Tanto es así, Funkey. Funkey, tú estás mal tú, weón. Eso no pasaba, ¿no? Parece que hoy día el servidor amaneció con lag, ¿no? Sí, se ve que está malazo. Está malazo el servidor, ¿no? Parece que hoy día el servidor está malo, muchachos. Ha habido lag por la pelea de Abel contra Rademon, Chino Funky contra Rod y la de Aldo Peligro contra algunos, no, contra Ren Suez, ha estado bien, ¿ah? ¿Eh? ¿A qué se deberá esta vaina? ¿Cómo haríamos? A ver. A ver, vas a preguntar. A Roa lo veo con una barra. Acá me sigue una foto que lo veo con una barra. Ay, ay, ay. Es que... ¿Qué podemos hacer acá? A ver. Ahora sí lo veo con todas las barras. Es que este hombre tiene una sala de 8 todavía. Sí, ya reiniciaste tu model. Ya fue otro día, dice. A ver, vamos a probar la última vez, ¿ya? ¿Probamos la última vez? A ver, yo te juego a ti, Roa. A ver, si no se puede con Chino, puede jugar conmigo, ¿ya? ¿Cuánto estaba? Voy a sacar la armadura de Pegaso. Si no rankearé, pues, ¿qué me queda hasta? Qué mala suerte, muchachos, ¿eh? Hoy día lunes ha habido la primera vez que ha habido tanto lag. Sí, ya. Ok. Hoy ha habido tanto lag que no se ha podido jugar ni la pelea de Dardemo ni la pelea de Chino Funky. Dice. A ver. Ya. Bótalo. Ya, bueno, ¿qué hacemos, mira? Debe ser el servidor, ¿ah? ¿Eh? Mucho lag ha habido hoy día, mucho lag. Parece que el problema es el lag. Sí. A ver, jueguen de nuevo, a ver. Vamos a ver, prueben una vez más, a ver. A ver, pruébenlo de nuevo, a ver, muchachos. Una vez más, a ver. De qué feo laja. Ay, ay, ay. Esperemos que no, o sea, no era el, o sea, Abel con Dardemon no era. Y porque Aldo Peligro jugó muy bien con Renzo es por la pelea de Chino Funky. Chino Funky sí se entiende porque a veces tiene problema de lag, pero Roat también. Esperemos que esté bien, ¿no? La gente quiere ver pelea, quiere ver sangre en esos momentos. Esto va 1-1, ¿ah? ¿Eh?
Claro, lo veo 5 barras, señor. Ahora sí está bien, ¿no? Es cosa del servidor, muchachos. Es cosa del servidor. El servidor está mal, entonces. Está mal. Tanta plata que tiene Capcom, no puede comprar otro servidor bueno para la... aparte de Brasil. Lo manda a la esquina, lo presiona con ese golpe. Quiere entrarse con ese mix-up. El chino Funke. Acorralado, ¿ah? ¿Eh? Doble agarre, no le deja salir de la esquina. No lo deja dashear a chino Funky, sabe que lo va a hacer. Se viene el counter hit. Bueno, antiaéreo, señores, esperemos el día de mañana esté normal el servidor, ¿ah? ¿Eh? A veces pasa esto, counter hit. Dice, fue, tú me entiendes, Aldo, mira, presta la plata a Capcom para un servidor nuevo. Así, weón. Ay, no se come. No, ay. Mira, tienen dos servidores en Brasil. Buen gancho. Golpe neutral. Uy, ay, ay, se sintió la... ay, ay, ay. Picos de lag en estos momentos, señores. Ay, ay, ay. Es un grab tipo parry, ¿no? Mira, mira cómo se ve el ajo. Activa el V-Trigger. Poco a poco se está arreglando, ¿no? Al pasar de las horas. ¡Oh, no! A su madre. Al pasar de las horas se va arreglando, pues, ¿no? Por eso hago a partir de las 9 las transmisiones para que se vaya acomodando. Vamos, muchachos. Vamos a darle con todo, ¿ya? Imagínense que están jugando la CPT contra brasileños. Spameando. Nuestro amigo el chino Funky quiere entrar. ¡Ay, ay, ay, ay! Qué rico Laya. Sigue presionándolo. Lo manda a la esquina. Counter hit. No confirma el counter hit. Lo tiene en la esquina. Spameando golpes. Pueden tener el chino Funk. Activa el V-Trigger. Sale de la presión. Gente, reciente, esto recién comienza, muchachos. Se está arreglando. No, no deja que lo dashe. Poco a poco se está arreglando el online. Ay, ay, ay. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué hoy día? Primera carga. Míralo. Chuntai. Estuneado. Ah, 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 ah. Lo quiso resetear, pero no se comió esa jugada. Recuerda que Roda juega con... uy. No pasaba esto, ¿ah? No sé qué está pasando con el online de Capcom.
y lo chipea a Road. Y si el punto número 3. Sí, 3 a 1. El Ole está hasta las patas, ¿ah? Pero es lo que hay, muchachos. Hay que seguir para adelante. Trató de resetearlo con ese gancho. Activa el V-Trigger. Se va con todo el Chino Funk, lo quiere agarrar. Un error grande, ¿eh? Hasta aquí siento lag, dice, claro, yo también siento lag, ¿no? Dice... Saludos a nuestro amigo Pedro... Pedro... Smashy Pro. Activa el V-Trigger, mire que rico la haya. Golpe neutral. ¿Por qué hay la carajo? Oye, ¿qué pasó? Parece que el servidor está hasta las caibas hoy día. Se quedó plantado. ¿Tan poderoso es el lag de Chino Funky? ¡Ay, mira! ¿Qué es esto, Dios mío? Tanto poder del lag. No, no, ese es el servidor, ¿ah? ¿Eh? A su madre. Se quedó más estático que italiano en un fin de semana. ¡Hala, miércoles! Ahorita me vuelta el servidor, ¿ah? ¿Eh? Parece que el servidor de Capcom está mal, ¿no? Así, ¿no? Creo que es el servidor, muchachos, ¿ah? ¿Eh? Creo que día está mal el servidor, ¿no? ¿Sí? Creo que al poner el servidor, la neutralización le han cagado el juego. ¿No? No han malogrado el juego. No creo que sea yo, ¿ah? ¿Eh? Porque soy espectador. A ver. Ellos siguen jugando. Sincronizando. Ahí está, con el poder del...
Sigue la pelea. Se va contra nuestro amigo Luke. Para ahí, para acá. Está el poder. El Conniverso, señores y señoras. Se actualizó. Buena jugada. Ay, ay, ay. No. Se está sincronizando. ¿Qué tal poder, no? ¡Wow! Uno, dos. Ahora, acá. Está empleando como Goku, ¿eh? Tanto poder tiene el Black. Ay, ay, ay. Se está sincronizando y se lleva la pelea. Voy a ponerle acá, ¿ya? Sí. Ahora sí se sincronizó con el tremendo lag de. Ahora sí están bien, creo, ¿no? Está medio raro, ¿no? Dice Aldo, los puntajes. Sí, espera. Ay, ay, ay. Ese es. Guarda. Activa el V-Trigger, gancho tremendo que hace nuestro amigo. Poco a poco se está arreglando el servidor, ¿eh? Final round. Poco a poco lo estamos en la esquina, buen aéreo. Sigue la presión de Tino Funky. Y se aseguró con Critical. Primera carga. Presionando Roat. Y se lleva el punto número 5 nuestro amigo el Chino Funky, ¿eh? A todo pronóstico. El mercado está al revés, entonces. Ah, verdad, ¿no? Sorry. ¡Ay, es suñado! Ahora sí, ya se ha arreglado. Round 2.
Ricolagi, papá. Parece que se puede llevar el punto número 6 nuestro amigo el Chino Funk. Activa el B-Trigger. Mantenido su distancia. Y lo chipea. Llevarnos el punto número 6. Parece que ya se está arreglando el servidor. Poco a poco. Safe Funky, uno robot. Round one. Fight. No se ve nada. ¿Cómo es eso que no se ve nada? Buen gancho que le mete, esperando que entre a la zona de juego. Respondiendo golpe grande. Carga de G. Y también tiene lo suyo la carga de Luke. Pero demasiado vistosa esa carga. No se ve nada, dice. Oh. Sí, bien rara esa. Espameando golpes. Golpe aquí. Overhead. No sé, uy, ¿qué pasó? No se ve nada, ¿no? Creo que está mal el servidor, muchacho. Hasta Roat se paró y no hizo nada. Bueno, creo, parece ser que hoy día el servidor está mal. Parece que el servidor está mal. Hay lag por aquí, hay lag por acá. Claro, no te preocupes. Parece que hay lag, muchachos, ¿no? Ay, a su madre. Está feo la cosa. Pero el Chino Funk está acostumbrado, creo, ¿no? Aquí está, dice, aquí está el tío Sanjita. Cosa del servidor, muchachos. El servidor está feo hoy día. Ugh.
Primera carga de Chino Funky. Y se lleva el punto número 7. Bueno, esta pelea está tan más lag que... Literal, muchachos. ¡Oh! Se fue. ¿Me votó o me votaron? No sé. Se lo jodió, ¿eh? No se puede jugar. Aldo, mira tu WhatsApp. Sí. Injugable está el servidor hoy día. No te preocupes, muchacho. A la miércoles. Sí, muchachos, no se preocupen. El servidor ya está hasta las patas. Está mal, muchachos, el servidor. No, eso, mira, porque yo el Chino Funky ya ha jugado, pero él tiene lag. Pero... Sí, sí. Here we go. Money talk. Here comes the money. Money, money, money. Money, money, money. Money, money, money. Hermosos encuentros, Aldito. Sí. Ya mañana será otro día. Claro, muchachos. Es una. Es, esto me pasa después de tiempo, ¿ah? Encima me votó, está huevón por hablar mal del servidor. Mejor te voto. Encima me vota el servidor, ¿ah? Está mal, ¿no? Estamos mal. Y encima me vota el servidor. Oye, no se peleen. Ah, ya comienza la pelea de los gatos, mira. Ya ves, mira. Ahí está. Oye, cuidado. ¿Qué pasa? Ahí está, coches, man. Están ahí jugando. A ver. Ahora sí entra el servidor. Bueno, muchachos, como hemos tenido un problema con el servidor, estas peleas quedarán pendientes para otro día, pero sí o sí se van a dar, ¿eh? Entonces no ha sido la culpa de los participantes, sino ha sido culpa del servidor. Porque tanto con la pelea de Daredemon, o como la pelea de nuestro amigo... El Chino Funky contra Roa también ha sido problema de servidor. Listo, vamos a hacer algo, vamos a ver. Voy a probar rankear, a ver. Voy a probar rankear un ratito para ver qué tal sale. A ver. Voy a rankear, a ver. Voy a jugar una partida igualada, ¿ya? Vamos a ver qué sale, ya. Vamos a tener mi stick. A ver, voy a probar el servidor, a ver. Voy a rankear unas peleas, a ver qué tal. ¿Qué tal me va, a ver? Sí, el servidor está mal, pero voy a ver, voy a ver. Sí. Gracias, Pepe, por las 10 estrellas. Gracias, muchachos. Voy a esperar. Vamos a ver por el chat, a ver qué dicen acá la gente de WhatsApp. Esperemos que mañana el servidor esté bien para los encuentros que se vienen. Mañana va a ser la pelea entre nuestro amigo Pedro Rock contra
nuestro amigo Puma. Voy a rankear a ver qué tal me va. A ver. Sí, ya está mal el servidor, ¿no? No se podía jugar la pelea de Abel del Maestro. Ni tampoco la pelea de Roab contra Funky no se ha podido dar bien. Porque ha tenido problemas de conexión. Y otro no puede entrar ni al sistema. Esperemos que el día de mañana esté bien. Para los retos que se viene de Poma contra Pedro Rocco. Bueno, como no entras, gente, me despido hasta el día de mañana. Gente, he tenido problemas con el servidor. No se puede dar bien las peleas. Mi nombre es Aldo Víctor. Nos vemos hasta el día de mañana. Espero que esté mejor. Nos vemos. Hasta mañana. Chao.